Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi primera partida en este nuevo evento de Halloween. De verdad, a mí me parece llamarlo una me parece ser una falta de respeto llamar esto como nuevo evento de Halloween, como lo llama todo el mundo, ¿no? Que al final, pues, entiendo que sea para llamar la atención y demás. Pero al final es la misma mierda de todos los años. Yo, ya lo he dicho en el anterior vídeo, vengo de grabar y de criticar la nueva colección que han sacado con este evento. Si eres fan de Ubisoft o si eres fan de Rainbow Six y no te apetece escuchar factos o realidades del juego actual, pues bueno, pues salte del vídeo. Te recomiendo que dejes un dislike o un comentario negativo y te vayas, porque así, pues bueno, encima te irás y me estarás ayudando, así que te lo agradezco. Pero es lo que os digo, al final este evento, chavales, es un evento reciclado de hace muchos años. Este juego, para la gente que no lo sepa, tiene ya 10 años y en estos 10 años han sacado eventos de Halloween diferentes. Bueno, pues en estos últimos 3-4 años yo creo que Ubisoft o no le apetecía hacer eventos de Halloween o vio que funciona, que sigue funcionando este evento y lo siguen reciclando año tras año. Lo han hecho con la colección y lo han hecho con el modo de juego. Mismo mapa, mismo modo de juego, cambiando solo 3 personajes. Y ya está. O sea, yo voy a jugar esta partida porque la tengo que jugar y punto. No voy a jugar más. De hecho, vamos allá. Creo que empezamos, no sé si es atacando. Somos cazadores. Para la gente que no haya visto, bueno, cómo es este evento, es un, pues eso, un pilla-pilla de toda la vida, pero de Rainbow Six, ¿vale? Poco más, la verdad. O sea, es que a mí, con lo que han hecho la colección, es una calentada la que he pillado con ellos, la verdad. Pero es que se la merecen total y exclusivamente. Yo, si tuviese la fuerza, ya lo he dicho en el anterior vídeo, para mover masas de gente, vosotros imaginaos que tenéis el poder para mover muchísimas masas de gente, literal diría que no jugasen el evento, tío, para que realmente se diesen cuenta que, uno, lo de la colección es una mala decisión y es una puta mierda, y dos, lo de copiar el evento año tras año con la misma animación de entrada, tío. Es que tiene la misma puta animación de entrada, loco. Es que el tío dice hasta lo mismo, loco. De verdad, haría que no lo jugase la gente, tío. Te lo prometo. Haría que no lo jugase la gente. De verdad, ¿eh? Porque es que es una calentada brutal, tío. Pero bueno, chavales, vamos a jugar una partida. Quería hacer este vídeo solo para criticarlo, para que veáis la puta mierda de evento que es. Y que, de verdad, jugaros una partida si os queréis ganar el alfa pack este por jugar una partida y ya está. Pero no lo juguéis, no lo juguéis, porque es que es lo mismo de todos los años, ¿sabes? Es lo mismo de todos los años. Como digo, con personajes cambiados, pero ya está. Bueno, tenemos un tío aquí. ¿El lesion realmente para qué sirve? Si no te quita casi vida. ¿Qué hay? ¿Uno aquí? ¡Hostias! A ver, voy a llamar. No escucho a nadie, tío. Se ha ido. Se ha ido el tío. Faltan 30 segundos. Llamo. Ojo. Ha sido muy fácil. Famosas últimas palabras. Se va. No, tiene abierto. Buah, no veo a nadie, es increíble. Yo creo que como defensor vamos a hacer algo más, pero es que no veo a nadie, tú. Qué locura. Solo he visto a la gracia lo que al principio. A ver si he cambiado ese bando. A mí me gusta más ser defensor, la verdad. A mí me gusta más ser defensor, sinceramente. Vale, chavales, vamos a pillarnos. Ah, sin embargo, aquí está Ela. Pero en la colección no. Con la misma skin. Putos sinvergüenzas, tío. O sea, es acojonante, loco. De verdad. Son unos putos. Es que, de verdad, tío. Me voy a poner una Frost. Me voy a poner una Frost. O sea, es una locura, tío. Chavales, voy a hacer la mayor rata de la historia, ¿eh? Atentos, ¿eh?
Buah, pero no me da tiempo. Qué va, no me da tiempo. Hostias. Muerte. Asesinato. Uy, se ha muerto uno solo, tú. Te encontrarán y te matarán. Vente, vente. ¡No! ¡Corre! Me cagué encima. Me cagué encima, chavales. No sé cómo funciona el evento todavía. No sé, no me acuerdo. Hostia, no te da tiempo. Uf. Pues de milagro. No me acuerdo todavía. No sé los timings, ¿sabes? Oscuridad. Si tienes suerte. Soy súper ortopédico jugando todavía, ¿eh? No, man. La verdad. La primera partida. Oye, a mí me gusta Oryx como, como cazador, ¿eh? También he estado el año pasado. Claro, al final con lo del tema del placaje puedes hacer cosas, ¿sabes? Bueno, pues nada, ¿qué es eso? Que el evento es una mierda, la verdad. Yo lo siento mucho para la gente que haya entrado a este vídeo con ganas de ver un... No sé. Yo qué sé, un gameplay bonito o bueno. El gameplay va a ser malo, porque encima es mi primera partida y mi última partida. Solo lo he hecho para criticar y para decir mi opinión sobre el evento. Ya está, es lo que necesitaba. Con eso, mi aportación ya la he hecho. Que alguien, bueno, que a alguien no le guste, pues lo que he dicho, le invito a que salga. Espero que ya haya salido, porque ya estamos en un minuto del vídeo que lo normal es que esté fuera. Y si no, pues bueno, al final solo quería, como digo, dar mi opinión, ¿no? Tenemos una arriba. Mira, tenemos uno aquí. No te mato. Espérate, me subo para arriba. Este se piensa que yo no lo he visto, ¿sabes? Tenemos otro aquí en baños. No te veo. Tenemos uno aquí arriba. Falta un minuto. Está aquí. Se ha ido. Está ahí, ¿no? 30 segundos. Bueno. 4 metros. Oye, el pulso no es malo. A mí me gusta el pulso, la verdad. ¿Dónde está el último, tío? Faltan 15. Hay que ir a por él, ¿eh? Hay que ir a por él. A por él. Segundos y fuera. Va, no lo matamos. Faltan 5 segundos. No lo matamos. ¿Qué va? Se ha perdido por ahí, tú. Va, somos bastante malos, ¿eh? Los de mi equipo. Que todavía. Increíble. Somos bastante malos, tú. Vaya locura. Bueno, no pasa nada. Es lo que hay. Lo que más me parece de cachondeo, que ya lo he comentado, es lo de la colección, la verdad. Pero bueno, eso ya lo habéis tenido en un vídeo. Y ya está. Dispositivo arrojadizo que se adhiere a la superficie. No, pero esto es una mierda. Kunai arrojadizo que produce fuego al impactar. Aruni. Mina aturdidora. No sé. La verdad. Yo me pongo esto. A ver si duramos más como defensores, porque es que antes no hemos durado absolutamente nada. Es increíble. Un Leon aquí, ¿para qué? Se ha calentado. Yo voy con mi equipo. Voy a jugar con ellos. Es que es el mismo mapa, no ha cambiado absolutamente nada, tío. Qué locura, eh.
sea, nada es cero, tío. ¡Hostias! Y me mata, tío. Pero escucha, ¿por qué tardas tanto, tío, en saltar? Joder. 1000 años en saltar una ventana, tú. Bueno, pues nada, chavales, yo que sé. Espero que os haya gustado el vídeo. No te da tiempo de llegar. Si no tienes abierto. ¡Oh! Sí le da tiempo, tío. Pues oye, no es mala, ¿eh? 60 segundos y claro, pero si te, si te esperan en... ¡Oh, qué pena! Tío, los saltos son súper lentos. ¡Gente! Espero que os haya gustado el vídeo. Like, suscripción, se agradece. Y nos vemos en la próxima. La verdad, me parece muy feo esto que hace Ubisoft, sinceramente. Mira, eso somos nosotros, tú. Ah, porque queda primero. Chavales, me parece muy feo eso que ha hecho Ubisoft con el tema de la colección y luego el evento. Sacar un evento que sea exactamente igual, pues dice muchas cosas de ellos, y una colección más de lo mismo. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós, adiós.